en plena Navidad aquí en el especial Lo Mejor del 2019. Más temprano en el programa, Carolina, conversábamos con el gerente general de Europegas. Resulta ser que este sistema fue el más novedoso del año 2019 en el mundo automotriz. ¿Por qué? Porque es un sistema que ahorra hasta el 40% de combustible y un ahorro real. Claro, ustedes se estarán preguntando de qué trata este sistema, cómo está instalado, cómo es su funcionamiento. Vamos a ver a continuación. Vamos a ver en este vehículo que está atrás. Aquí estamos con Oscar. Oscar, ¿qué tal, Mario? Bienvenido nuevamente. Aquí le vamos a enseñar a Carolina cómo está instalado este sistema y dónde está el secreto del ahorro. Con mucho gusto, claro que sí. Ok, veamos. Entonces, Oscar, comentanos acerca de este innovador sistema que tienen ustedes acá. Claro que sí. Como podemos ver, este es un vehículo común y corriente de gasolina en donde el motor pues viene completamente normal, no se ha tocado. Más sin embargo, nosotros adaptamos el sistema de gas. Como podemos ver en esta parte de aquí, tenemos nosotros ya instalado el reductor. El gas viene del tanque por una manguera hacia este componente. De aquí sale al filtro. Del filtro sale al sensor de presión, del sensor de presión sale a los cuatro inyectores que son los que se adaptan al manifold de admisión. Aquí tenemos la computadora que por medio del cableado eléctrico manda las señales y los impulsos a todos los componentes para que el sistema trabaje. ¿Cómo trabaja en sí el sistema? Como podemos ver en esta parte de aquí, en el vehículo, nosotros arrancamos el vehículo en gasolina. Hay un indicador que nos indica que está en gasolina. Al arrancar el vehículo, automáticamente él pasa a gas y el indicador nos avisa y ya el motor empieza a trabajar con gas propano automáticamente. ¿Qué tan seguro es este sistema? Muy seguro. Como podemos ver a nivel mundial, en todos los países ya tienen estos sistemas instalados. Son sistemas computarizados, controlados por medio de inyección electrónica. Esto es un método muy seguro porque no hay fugas, el sistema es completamente sellado. Y esta es una de las grandes desventajas de las tecnologías modernas, ¿verdad? Como podemos ver aquí en esta parte de acá, al entrar el gas no pasa directo a los inyectores y el inyector es al cilindro. No hay escapes por ningún lado. Otra de las ventajas es de que si nosotros vemos realmente la gasolina es más inflamable que el gas propano. O sea que en todo caso es más peligroso tener un tanque de gasolina que un tanque de gas propano. Los tanques de gas propano, como comúnmente piensan las personas, estallan y no es así. Lo que estalla es cuando hay una fuga, el gas que se salió en un ambiente cerrado. El tanque en sí no estalla, ellos tienen válvulas de seguridad, válvulas de presión, igual el sistema. Como podemos ver aquí, esto azulito que tenemos aquí es una válvula de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que si alguna manguera tiene alguna fuga, inmediatamente se sella. Por eso le decimos que es completamente seguro. Hablando un poquito con el sistema de ahorro, ¿cómo esto viene a beneficiar al bolsillo de los nicaragüenses? Bueno, la gran ventaja es de que nosotros, pues el gas en nuestro país es bastante económico, el precio es accesible. Estamos hablando de que un litro de gas propano anda aproximadamente por los 14 córdobas, mientras que un litro de gasolina anda por los 32, 33 córdobas. Solo ahí podemos ver que es una diferencia de más del 50%, ¿verdad? En sí, el vehículo consume la misma cantidad de gasolina que de gas propano. ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes, Oscar? Bueno, nos pueden contactar por medio de teléfono por el 83-38-20-42 o nos pueden venir a visitar aquí a las instalaciones en el kilómetro 11.5, carretera Masaya, Plaza Flexi Autos. Los invitamos este 2020 a que nos visitan, instalen Europegas y bajen los costos fijos de su negocio o su empresa. Muchas gracias, Oscar, por esta información y nosotros continuamos con Lo Mejor del 2019 aquí en Zona Automotriz.